palo. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gracias vale más que la vida.
siempre fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas tanto concurrido. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Líbranos según tus maravillas y sálvanos del poder de la muerte. Creado tú las cosas del Señor, bendecidas en oro, que estás salvo por hijos por los espacio, bendecida al Señor, ejército del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor, viento, sol, fuego y calor, bendecida al Señor, ríos y heladas, bendecida al Señor, rocíos y nevadas, bendecida al Señor, temor a sus cielos, bendecida al Señor, escarchas y nieves, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, luz y tinieblas, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor, bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos, montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto que rima en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. De los hombres, bendecido al Señor, bendito el Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecido al Señor, siervos del Señor, bendecido al Señor. Almas y espíritus justos, bendecido al Señor. Santos y humildes de tu corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalcémoslo con himnos por los siglos. Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Líbranos según tus maravillas y sálvanos del poder de la muerte. Ha llegado la hora en que va a
ser glorificado. El Hijo del Hombre. Cantad al Señor un cántico nuevo, recibid su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cántale con tambores y citarás. Canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de los filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Ya sabéis con qué os rescataron, no con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha. Ya de antes de la creación del mundo estaba el predestinado para eso, y al fin de los tiempos se ha manifestado por amor a vosotros. Por él creéis en Dios, que le resucitó de entre los muertos. Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis a su debido tiempo. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mes de la fiesta de los panes ácimos, dedicada al Señor. Comeréis panes ácimos durante 7 días. El primer día os reuniréis en la asamblea litúrgica y no haréis trabajo alguno. Señor Dios de Israel. Oh.
Tiempo propicio, ahora es el día de la salvación. Acudamos pues a nuestro Redentor, que nos concede estos días de perdón, y bendiciéndole digamos: infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Cristo, vida nuestra, tú que por el bautismo nos has sepultado místicamente contigo en la muerte, para que contigo también resucitemos, concédenos andar hoy en vida nueva. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Señor Jesús, tú que pasaste por el mundo haciendo el bien, haz que también nosotros seamos solícitos del bien de todos los hombres. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Ayúdanos, Señor, a trabajar concordes en la edificación de nuestra ciudad terrena, sin olvidar nunca tu reino eterno. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Tú, Señor, que eres médico de los cuerpos y de las almas, sana las dolencias de nuestro espíritu para que crezcamos cada día en santidad. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Ya que la fuerza para no caer en la tentación nos viene de Dios, acudamos al Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que enciendas nuestros corazones en aquel mismo amor con el que tu Hijo ama al mundo y que lo impulsó a entregarse a la muerte para salvarlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, Reina de los cielos. Mi Señora de los ángeles. Salve, María, salve, puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa. Llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque con tu gracia misericordiosa, nuestras miserias. Oremos. Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, todos, aquí a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Ponemos en las manos de nuestra Madre Santísima para que interceda por nosotros ante nuestro Padre Dios todas nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros anhelos. Especialmente le damos la bienvenida a la familia Nieves que peregrina este día a los pies de Santa María de Guadalupe. En este quinto domingo de Cuaresma, prácticamente el último antes de la Semana Santa, aprovechemos una vez más la oportunidad, la gracia que Dios nos da para volvernos a Él, reconociéndonos pecadores, reconociendo la necesidad de su misericordia y de su paz, pidamos humildemente perdón de todas nuestras culpas. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y vivimos.
De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural.
Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2 kilómetros y medio, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Casi por finalizar este tiempo de preparación hacia la Pascua, que es la Cuaresma, en el espíritu bautismal de la Palabra de Dios de los últimos domingos,
encontramos las lecturas que hoy nos ayudan a celebrar y actualizar la vida nueva que cada uno recibimos en el bautismo y que dos hermanas nuestras se preparan para recibir en la fiesta de la Pascua. El profeta Ezequiel, en la primera lectura, se hace portavoz del don del Dios de vida, que infunde su espíritu sobre su pueblo para que viva. San Pablo nos recuerda que si vivimos según el Espíritu de Cristo, Dios nos hará participar de la resurrección. Pero es Cristo mismo en el Evangelio el que principalmente nos habla de la liberación de las ataduras de la muerte, revelándose como resurrección y vida. Con el relato de la resurrección de Lázaro, el evangelista anticipa el signo de vida por excelencia, que es la resurrección de Cristo. Sacando a su amigo del sepulcro, Jesús se acredita como Señor de la vida. Lázaro y sus hermanas son discípulos y amigos muy cercanos de Jesús. Estos le notifican de la enfermedad de Lázaro. El hecho de que Jesús no acuda inmediatamente subraya, por una parte, la muerte real de Lázaro y, por otra, la intención o finalidad de Jesús de manifestar la gloria de Dios. Marta y María reciben al Maestro con idénticas palabras. Lamentan su tardanza y manifiestan su limitada esperanza. Esperaban que curara a Lázaro, pero no que le devolviera la vida. Jesús afirma que Él es la resurrección y la vida. A partir de esto, la fe inmadura de Marta y María, que personifica, podemos decirlo, la de todos los discípulos y la de todos nosotros, se encuentra entonces ante un desafío: crecer, dejándose guiar por Jesús. Jesús le dice: ¿crees tú esto? Nosotros creemos realmente en Jesús. Jesús resucita a Lázaro. Nadie esperaba ni nadie le había pedido que lo hiciera. El don de Dios sobrepasa las expectativas humanas. Los que creemos en Jesús no hemos de esperar al final de los tiempos para ver realizado lo que anhela nuestro corazón. Por otra parte, hay que notar que la acción de Jesús no deja a nadie indiferente. Unos creen, otros lo acusan con los fariseos, otros deciden matarlo. La vida nueva que recibimos en el bautismo nos identifica con Jesús y nos compromete a vivir ya como resucitados. Si nuestra fe es madura, conocemos que Dios nos ha sacado de nuestras tumbas y nos ha librado del poder de la muerte. Podemos esperar entonces que Jesús se nos manifieste con todo su poder de resucitado ya en nuestro tiempo presente. Porque Él nos dice: el que cree en mí, no el que creerá, el que cree actualmente, aunque haya muerto, vivirá. Tenemos que tener en cuenta que también la muerte es el pecado. El que cree en el Señor, aunque haya muerto, podrá vivir. El Señor de la vida nos invita a creer, a celebrar y a luchar por la vida. Todas nuestras capacidades han de estar al servicio y de la defensa de la vida. Hoy los progresos de la medicina, los esfuerzos por lograr la vida humana, por darle una mejor calidad de vida al ser humano y por bajar las tasas de mortalidad infantil, nos hablan de esta fundamental orientación a favor de la vida. Pero por otra parte, germinan oscuros fermentos de muerte y oscuridad. Permanecemos indiferentes ante las masacres de poblaciones enteras por guerras entre hermanos. Permanecemos indiferentes ante el asesinato de millones de niños inocentes, aún no nacidos, ante las leyes que regulan. También estamos indiferentes ante estas leyes
que regulan la eutanasia y el suicidio asistido. Permanecemos indiferentes ante la violencia que ensangrenta las calles y las plazas de nuestra patria. ¿Cómo salir de estos contrasentidos? La muerte, la grande e irreductible enemiga del hombre, es vencida solamente por Cristo. El cristianismo no es, por tanto, un misterio de tristeza y de muerte, sino de vida, de alegría, de certeza y de esperanza. Si queremos que nuestra patria sea mejor, viva realmente solamente en Cristo. Y María de Guadalupe nos trae a Cristo. Pongamos nuestras vidas en las manos de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Ella, que trajo la vida y la esperanza a nuestro pueblo, nos alcance la alegría y la esperanza para vivir nuestra vida como una Pascua, como un triunfo de la resurrección. Vamos ahora, hermanos, a entregar a estas dos hermanas nuestras que se están preparando para el bautismo, vamos a entregarles el credo, signo de la fe, para que lo reciten también con nosotros, y el Padre Nuestro, la oración de los hijos de Dios, ya que ellas por su bautismo comenzarán a vivir como verdaderas hijas de Dios. Hermanas elegidas por Dios, pónganse de rodillas y oren en silencio un momento ante el Señor. Ahora que con confianza elevamos nuestras plegarias al Señor, oremos especialmente por estas hermanas nuestras elegidas para el bautismo, Marisela y Rocío, para que incorporadas a la muerte y resurrección de Cristo por el bautismo, puedan superar con la gracia de los sacramentos el doloroso trance de la muerte. Respondamos diciendo: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que la Santa Iglesia se renueve al celebrar las próximas fiestas pascuales y resplandezca en el mundo como signo de unidad e instrumento de amor y de paz. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Santo Padre Francisco sea asistido con la luz del Espíritu Santo en el ejercicio de su ministerio y sea sostenido en los momentos de prueba por la mediación de nuestra Madre de Guadalupe. Oremos. Señor, ten piedad. Para que los que gobiernan las naciones ejerzan el servicio de la autoridad, buscando el desarrollo integral de todos los ciudadanos y velen particularmente por los más pobres. Oremos. Señor, ten piedad. Para que estas catecúmenas sean fortalecidas por la fe contra los engaños del mundo. Oremos. Señor, ten piedad. Para que se muestren agradecidas a la elección divina, por la que salieron de su ignorancia de la esperanza eterna y han emprendido el camino de la salvación. Oremos. Señor, ten piedad. Para que estas elegidas aborrezcan el pecado que destruye la vida de la gracia. Oremos. Señor, ten piedad. Por nuestros hermanos peregrinos de la familia Nieves, para que por intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda lo que necesitan con sus familias. Oremos. Señor, ten piedad. Padre, que tienes y das la vida eterna, Dios de vivos y no de muertos, que enviaste a tu Hijo como mensajero de vida para arrancar a los hombres del reino de la muerte y llevarlos a la resurrección, libra a estas elegidas del poder mortal del espíritu maligno, para que puedan recibir la vida nueva de Cristo resucitado y ser testigos de su misterio pascual.
por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesús, que con la resurrección de Lázaro indicaste que habías venido para que los hombres tuvieran vida y la tuvieran en abundancia, libra de la muerte a los que buscan la vida de la gracia en tus sacramentos. Líbralos del espíritu del mal y por medio del espíritu de vida, comunícales la fe, la esperanza y la caridad, para que viviendo siempre contigo participen de la gloria de la resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Queridas hermanas Marisela y Rocío, con las entregas del Credo y del Padre Nuestro, la Iglesia les confía con amor los documentos que desde la antigüedad constituyen el compendio de la fe y de la oración de la Iglesia. Les entrego pues el símbolo de la fe o credo. Escuchen las palabras de la fe por la cual recibirán la justificación. Son pocas, pero contienen grandes misterios. Recíbanlas y consérvenlas con sincero corazón. Y ya que creen con qué firme, proclamen esta fe junto con todos nosotros la Asamblea Cristiana. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, de la carne y la vida eterna. Amén. Queridas hermanas, el Señor Jesús nos enseñó a orar, nos enseñó a dirigirnos a Dios como Padre. Es el gran privilegio que nos ha dado al ser sus hijos. Les entrego por escrito la oración que el Señor nos enseñó. Apréndanla, medítenla, grábenla en su corazón. El día grande y solemne de su bautismo, por el que serán incorporadas a la familia de los hijos de Dios, la dirán con nosotros y nosotros con ustedes. Reciban la oración del Padre nuestro. Pueden ir en paz y que el Señor esté siempre con ustedes. Amén. Yeah.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios Eterno lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos nos conduce a una vida nueva. Por eso, los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el don de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. En la oración que el Señor nos enseñó, dirijámonos a nuestro Padre pidiéndole especialmente que nos libre del mal, el mal del pecado, que es la muerte de la vida de la gracia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor,
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo, que espera los dones de tu misericordia. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor, perseveremos en el camino de la nueva vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo.
San Judas.